Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC. Una vez más, bienvenidos. Vamos a seguir. Creo que ya hoy acabar por fin esta serie de Outlast. Quería deciros que vamos a repetir esta parte porque básicamente no salió como yo esperaba ayer. Voy a hacerlo a rush, modo rush todo. Más o menos creo que sé los pasos, ¿vale? Y esto me habéis dicho que es el final ya. Por lo tanto, espero acabar. Este capítulo va a ser el último ya, ¿vale? Entonces, nada, dicho esto, vamos a repetir una serie de secuencias que repetimos ayer, el capítulo que he subido hoy, este lo veréis mañana, espero, mañana o pasado. Y nada, si lo veis que está repetido, pues lo siento, pasáis un poquito el vídeo y ya está, no hay más, ¿vale? Vale, pues dicho esto, vamos a seguir. Tengo unas ganas enormes ya de acabar con este juego y empezar con el DLC o la segunda parte o como quieras que se llame. Esto está cerrado, obviamente. No me acuerdo, ¿ves? Mira, esto lo pasé ayer, pero ya no me acuerdo qué había que hacer. Al cerrado. Cerrado. El fantasma no viene, ¿no? Vale. Pues, exactamente, no me acuerdo ahora de qué había que hacer. Ah, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, sí, chicos. Vale. Vale, va, que estamos on fire. Vamos a acabar esto ya de una vez. Podemos acabarlo hoy. Vale, dicho esto, creo que el fantasma viene por aquí. Ahora me pega susto o algo así. Lo podéis ver, esto básicamente lo tengo de ayer. Vale, esta misma parte. Vale. Creo que si voy para allá viene el fantasma. Me equivoco. No, no me equivoco. Vale. Que viene. Vale, está ahí. Es eso negro. Vale, no me acuerdo qué había que hacer exactamente. Vamos a intentar torearle un poquito. Corre bastante, ¿eh? Es un fantasma que corre bastante. Pero pasa por debajo de las puertas. Es algo que podemos jugar con ello. Y vas a ir recto por allí. Si no recto. Sí, vamos a ir recto. Vale, sí, era esta parte, exactamente. Vamos a continuar. Esto lo hice ayer a modo aventura rápida. Está por ahí. Siendo un fantasma, lo dije ayer. Siendo un fantasma, yo subiría directamente por aquí arriba y no me dejaría de historia de escaleras. Pero bueno, es un fantasma bastante, bastante lerdo. Ahora lo veremos ahí. Todo esto lo estoy haciendo en modo de resumen. Hola, fantasmilla, ¿qué tal estás? Muy bien, todo correcto. Pues vete, ya puedes ir a tomar por culo un poco. Era por aquí. Pues a continuar. Vale, todo está aquí destrozado, como este hombre. Y me llevo este documento que lo leí ayer. Pues lo dejo, lo voy a poner un momentito, ¿vale? No voy a leerlo. Sigo con la voz un poco mal. Os lo dejo ahí, lo leéis un poquito, ponéis pausa y seguimos porque esto ya lo leí ayer, como os he dicho. Vale, dicho esto, era por aquí. Y a saco Paco. Vamos, chicos, vamos. Qué ganas de acabar el juego, por Dios, y ver el final y ver en qué consiste todo. Porque ayer vimos que Bernie que estaba vivo. Por lo tanto, ¿qué más podemos esperar ya de este juego, no? Saber qué pasa. Vale, por aquí. Aquí. Me acuerdo. Pero todo a modo rush. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué no hace? Vale, guardando. Hay un pequeño problema que he tenido. Me he tenido que volver a pasar este juego desde el cine. Los que sigáis la serie, los que estéis siguiendo la serie, sabréis que he tenido que pegarme un palizón para llegar hasta aquí. Pero bueno, más o menos como me lo conocía, no me importa. Tengo que seguir por aquí. Tiki, y darle a la válvula. Vamos a darle a la válvula. Gírala. Pon ahí, no gire la válvula. Y como nosotros somos más valientes que un 8, la giramos. Di que sí, señor. Lo que se está diciendo, he tenido que. No venía, ¿no? Sí. Ah, sí, viene por arriba, sí. Vale. Lo dicho, he tenido que repetir el capítulo desde el cine. Me he pegado un palizón, he visto al gordo morir 20.000 veces ya. No sé por qué no guarda, sinceramente, pero bueno, no me importa. Porque todo lo hago por el bien de que acabar esta serie correctamente. Y ahora, ahí había uno antes. Vamos por aquí. No era por aquí, por allí. Sí, por allí. Pues por allí. Vamos. Me está siguiendo y me pone el ojete en tensión. Pero bueno. Pila. Vale, no. Para ello debería haber recargado.
Vamos a correr todo lo que podamos y más. Corre, corre, querido ayudante de cura o quien sea, ya no me acuerdo el nombre. Vale, guardando. Estas son las escaleras que son más largas que el columpio de Heidi. Uf, no acaban nunca, por Dios. Bueno, esto lo estoy haciendo rápido para que veáis que sí que me lo estoy pasando. Evidentemente que me lo estoy volviendo a pasar. Y nada, esto se añadirá al capítulo final. No voy a hacer otro capítulo porque sé que acaba aquí. Por los comentarios que me habéis hecho, ¿vale? Vale, por aquí. Vamos a poner... Parece que esté detrás, justamente. Hostia, si está atrás, ¿eh? Ahí me lleva un pequeñito susto, no esperaba que estuviera tan cerca. Bueno, compañero, ¿qué tal estás? Casi me pillan, ¿no? Casi ha faltado un poquito, pero bueno, ya te tengo calado. Te he visto dos veces. Vale, pues vamos para arriba. Arriba, 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 arriba. Y a ver si aquí hay algo interesante. Documentos. Documento, vamos a hacer lo mismo. Tabulador. Documentos. Colocamos esto. Podéis leerlo. Y creo que este lo leí ayer. Básicamente. Vale, creo que este era para no informar a Billy, que es el Wall Rider, que su madre había sufrido un infarto. Por lo tanto, para no pues causarle un trauma. Pero más trauma que ser un fantasma y no saber ni quién eres y querer matar a todo Dios. Yo no sé, sinceramente, el raciocinio de este juego. Raciocinio, perdón. Ya, se me van a estar las palabras. Y el fantasma por ahí, otra vez. Dale, que te pego, le gusta seguirme. Debo tener un atractivo sexual físico. La verdad es que no sé cómo es el personaje porque no he tenido oportunidad de verlo en ningún espejo ni nada. Así que no sé cómo será. Me gustaría verle la cara o ver el modelado, por lo menos ver la cara. Vale, aquí creo que nos pega la hostia padre, ¿no? Aquí. Escoge. Vale. Pues vamos a reventarle el ojete ya. Deciros que siento repetir la parte, es lo que ha tocado. Lo vuelvo a repetir, yo no me canso de repetir. Porque pedir disculpas siempre es bueno. ¿Y qué cojones hago abriendo una puerta teniéndola que cerrar? En fin, si es que lo que no haga yo, no lo hace nadie. A ver, vamos a bajar la escalera, paso a romperme un tobillo como ayer. Y a darle al botón del pánico, que era... este... Y ahora creo que me mete la paliza padre también, ¿puede ser? Sí. Creo que se ha cabreado un poco Billy. Billy, no te cabrees, amigo mío, que todo el mundo está contigo. Vamos, Billy, tú puedes. Vale, vamos a hacer una pequeña aclaración porque creo que ayer esto no lo expliqué, ¿vale? El Wall Rider se dedica a meterse en otros cuerpos para sobrevivir. Es como un parásito, por así decirlo, que acaba de hacer, se acaba de meter en nuestro cuerpo. Esto ayer no lo narré porque tenía la voz un poquito tocada, entonces os lo digo ya. Como veis, el pobre hombre que estaba aquí se ha quedado en fase latente ya. Y este creo que es el final. Por fin tengo al Wall Rider dentro. Me siento orgulloso. Me siento pletórico. Vamos a ver cómo acaba el final. Porque es que es debe ser impresionante. Decir también que he repetido este capítulo. Porque me decíais... bueno, unos amigos me dijeron... Es que te queda muy poco ya para... Como agoniza el pobre hombre. Tiene el Wall Rider dentro. Le han tirado desde una altura de tres pisos. Le faltan los dedos. La verdad es que es un valiente. Un valiente con coraje. Bueno, lo que os decía, unos amigos me dijeron: te queda nada, te quedan 5 minutos de juego. Entonces, por eso estoy repitiendo un poquito esta parte, para ver si alargarlo un poco. El pobre hombre ya ni se tiene en pie. Dudo que llegue a la puerta, si es que llega. Ya veremos qué pasa. Bueno, deciros también que estoy grabando esto a fecha de domingo por la noche. Creo que es la 1, ¿vale?
para que os hagáis una idea más o menos de mis horarios, cómo están para grabar los vídeos y que los tengáis. A continuación, renderizaré algunos vídeos que tengo previstos para mañana, como son el Daylight tercera parte. Os aconsejo que lo veáis, es un muy buen juego, me está gustando mucho. Y nada, renderizaré esta. Y como es el final, pues a ver qué pasa. El símbolo ese que tenía el Bernic, ¿no? Me pregunto si Bernic habrá muerto. Otra duda de la que tengo. Seguridad no le faltaba al hombre este, la verdad. Me supongo yo que Bernic habrá muerto porque si Billy ha muerto y dice que no le dejaba morir, no vas a llegar. Yo creo que no llega. Vamos a apostar. No llega. ¿Sí? Está ahí agonizando sus últimos momentos. Oye, profesor Bernic. ¿Me salvan? Vale. Creo que el final, básicamente, nos han matado porque Bernic habrá visto por las cámaras que yo pensaba que había muerto. Como ha dicho que no dejaba morir Billy, bueno, habrá visto por las cámaras que el Wild Riders nos ha metido dentro. ¿Qué pasa? Que han venido militares y como tenemos al Wild Riders dentro, hay que cargarse al tío que tiene al fantasmita. A continuación se han escuchado unos ruidos de disparos. Por lo tanto intuyo que habrá una segunda parte. Aparte del DLC que va previo a lo que sucede aquí. DLC o juego, no sé lo que es. Habrá una segunda parte de Outlast. Y ya veremos cómo continúa, porque esos disparos significa que ha habido más salseo después. A no ser que nos hayan intentado disparar más veces en el suelo, que lo veo ilógico, nos han pegado 1000 tiros. Yo doy por hecho que el Wild Rider ha salido del cuerpo y se habrá metido en otro cuerpo. Y en base a ese argumento girará, si sale en un futuro, el Outlast 2. Por mi parte espero que salga, ¿vale? Es un juegazo, juegazo con todas las letras, un juegazo en mayúsculas. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien con este juego, muy bien. Deciros que, bueno, estáis viendo toda la gente que ha participado en el proyecto. Enhorabuena para todos ellos. Enhorabuena a Red Barrels por hacer un juego tan bueno. Y una vez más, orgulloso yo mismo de acabar otra serie, ¿vale? Llevamos dos acabadas, Gridbear y Outlast. Vamos a empezar la siguiente con el DLC o el juego, no sé lo que es, el Wistel Blower. Queremos saber, yo por lo menos, qué pasa antes en el manicomio, antes de que pase toda la locura esta de que grabamos con la cámara. Y que pasa en el Outlast original. Yo tengo muchas ganas de verlo. Y nada, nos vemos en el Wild Blower. Que no sé cuándo lo tendré listo. Y acabaremos Soma también. Dicho esto, lo dejamos ya por aquí. 15 minutos ha durado este capítulo. Lo siento, no ha dado para más. Porque yo pensaba que el juego iba a durar un poquito más. Pero nada. Nos quedamos aquí. Y hasta la próxima, chicos.